la verdad que es un placer para mí, y la verdad que estar en este momento, en este día, siempre las primeras veces de cualquier cosa sí, tiene un significado especial. La primera vez de este premio Came Cultura, la verdad que va a marcar como, como un hito, y nos gusta que así sea, ¿no? Primera vez que la vamos a hacer entre todos, ustedes desde ahí, nosotros acá, todos los que organizaron este evento, la responsable ahí, Ale Mochioli, que estaba con mucho nervio, charlamos hoy temprano, me dice, no pude dormir, casi no pegué un ojo. Es lógico y es normal, ¿no? Y ahí está, pero ahora está firme, y en un ratito va a hablar también con ustedes desde este lugar. Y bienvenidos a este lugar, al Teatro Caras y Caretas. Asistimos a este evento, esta primera vez de los premios Came Cultura. Came Cultura 2022, nada menos, que organiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Came. Un día largo para muchos, ¿eh? Arrancaron muy tempranito y estamos acá. Y esto va a durar un ratito nada más, o se va a extender por un rato. Vamos a hacer muchos reconocimientos y vamos a homenajear a quienes hacen cosas por la cultura argentina, nada menos. Este patrimonio absolutamente intangible como es la cultura, que hace justamente al crisol de identidades de una comunidad. Y por eso está don Luis Landricina acá, que ha hablado tanto de las identidades de nosotros como argentinos, ¿no? Nadie más federal o pocas personas más federales que él para describirnos. Queremos celebrar hoy en este lugar a nuestros talentos, que son un montón. Queremos agasajarlos y queremos premiarlos. Por eso le pedimos a todos que a nuestros talentos los recibamos con un fuerte aplauso, que ya están en la sala todos ellos. Bueno, como decía, se encuentran presentes Alfredo González, que es presidente de Came, está don Luis Landricina, también con nosotros, otro aplauso para él, este artista impactante. Está Antonio Tarragorros, también con nosotros. Y también con nosotros, parte de este notable jurado, justamente, que componen las distintas disciplinas que fueron evaluadas y que hoy vamos a reconocer en este lugar. El señor Juan Carlos Pallarols, que es jurado general, un orfebre argentino conocido por todos. La señora Elena Presas, presidenta de la Fundación Julio Boca, en el rubro danza. La licenciada María Valdés, secretaria de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional del Arte. La señora Susana Pérez, fotógrafa destacada de la provincia de Córdoba, que evaluó el rubro fotografía. Nos acompañan en esta tarde la señora Felicitas Luna, directora del Museo de Arte Popular, José Hernández, y la licenciada Lucrecia Cardoso, subsecretaria de Cultura de la Nación, a quienes estamos esperando. Bueno, vamos a arrancar entonando las estrofas del himno nacional argentino, y con nosotros está de Posadas Misiones Franco Zacarías, a quien invitamos al escenario. Vamos con la pista del himno, si la tenemos por ahí, y ya arrancamos. Thank you.
No te vayas muy lejos, Franco, que después por ahí tenemos una sorpresita más, ¿eh? ¿Cómo no? Franco Zacarías, un talento extraordinario de Posadas Misiones. Bueno, voy a invitar, después de este momento muy emotivo, a escuchar las palabras de la directora de Came Cultura, Alejandra Moccioli. Alejandra, por favor, adelante. Aviso ahí que me lo pide Alejandra, el escaloncito ahí después de la escalera que está bravísimo, ¿eh? Así que a prestarle atención. Bueno, qué emoción. ¿Cómo hablar después de todo este momento, ¿no? Tan emocionante? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a los artistas en especial que viajaron, que se presentaron. A Alfredo, gracias por haber confiado para que hagamos todo este grupo que ahora los voy a presentar, que me acompañan, este premio, a don Luis Landricina, Antonio Tarragorros, y a todos aquellos que están presentes, al jurado, gracias por estar hoy acá y a todos los que se sumaron a este evento. Este no es un evento más, no es un premio más a la cultura. Nosotros estamos acostumbrados a ver premios para aquellos que están, que se dedican a evaluar la parte técnica, la musicalidad, la obra del artista o la de la danza. Este premio, que es nuestro, que es de las entidades, apunta a la obra, a la trayectoria, pero por sobre todas cosas a la persona, a ese ser social que se involucra con la sociedad donde vive, que por más que triunfe afuera, se queda en el lugar donde está, haciendo patria y demostrando lo que es la cultura nacional. Voy a tomar agua. Bueno, este premio tuvo sus inicios hace 5 años en la provincia de Buenos Aires, a quien agradezco a Alberto Cale por haberlo hecho. Y de ahí copiamos la idea y Alfredo me dijo, esto hay que hacerlo nacional. Y me dice, ese día me dijo, esto es un desafío y lo hicimos. Y quiero agradecer muy especialmente a Jorge Gómez y a toda la comisión de la Cámara de Corrientes, de la Federación de Corrientes, y a Silvia Reyero, que lo hicieron y lo repitieron tanto en Corrientes como Chaco. En muy poco tiempo creyeron en este proyecto que lo hacíamos desde CAME y lo repitieron. Para nosotros, para este equipo que me está acompañando y que después los voy a nombrar, es muy importante que confíen en lo que nosotros hoy estamos haciendo. Pero, ¿qué es Came Cultura para aquellos que es la primera vez que nos sienten nombrar? Es difícil, para los que no están en el medio, entender que una entidad gremial empresaria tenga un sector dedicado a las industrias culturales o a la cultura. Para nosotros está bien. Es lo que debe ser. Hace mucho tiempo que la cultura tendría que estar en este sector, en la entidad gremial empresaria, porque cada uno de ellos es una unidad de negocios, ha hecho de ellos mismos un nombre, tienen gente trabajando, como cualquier empresa, como cualquier comercio, como cualquier industria. Tiene la misma cadena de valor, tiene la misma inversión, tiene los mismos riesgos. Lo que pasa es que muchas veces están a la deriva y están solos. Nosotros hoy estamos creando un espacio para hacer lo que a mí me dijeron cuando entré en la entidad gremial empresaria, que nosotros éramos gestores, que veníamos acá a gestionar, más allá del resultado, que a veces es favorable y a veces no, pero estamos para la gestión. Este sector que se abrió gracias a que todo el comité de presidencia de CAME creyó en nosotros, viene para gestionar para ustedes, para que se creen más políticas públicas y más inversión privada en el sector. Alguno por ahí no sepa cuál es el impacto que tiene en la economía la cultura. Es casi el 3% del PBI nacional. Y en ciudades como Buenos Aires, como Mar del Plata, como Chaco, Catamarca, cuando hacen sus eventos, la Bienal de Chaco, la Fiesta del Poncho en Catamarca o la Vendimia en Mendoza, llegan a tener casi el 10% de impacto, teniendo la plaza hotelera toda ocupada, la gastronomía, los comercios. Entonces, ¿cómo no tenerla nosotros acá? ¿Y cómo no reconocer a esos artistas, a esos creadores, a esos inversores de la cultura
que tienen como materia prima nada más ni nada menos que la creación, que el espíritu, que las ganas, no darles un premio acá y no reconocer a su talento. Yo quiero contarles un poquito que este premio tiene como fin también visualizar a los talentos que tenemos en el interior del país. Hoy lo estamos haciendo acá en la Ciudad de Buenos Aires porque en verdad nos queda más cómodo, todos saben que siempre nos queda más cómodo la logística y todo, pero recién Fede me decía, qué bueno poder hacerlo en el interior, ¿no? Poder llevarlo y que esto gire por todo el país. Ojalá se pueda hacer en algún momento. Ustedes van a ver que tienen en sus carpetas un folletito, un volantito, con un QR, si se fijan. Si ustedes acercan sus celulares, van a tener ahí todos los links para poder seguir a todos ellos que están hoy acá, para ver sus obras, para invertir en ellos. La obra de un artista no se devalúa, como cualquier bien que ustedes compran, crece con el tiempo y va creciendo en ganancia con el tiempo. Así que ahí tienen a sus artistas para que no dejen de verlos, síganlos, síganse sus redes, que eso los va a ayudar un montón, no saben cuánto. Porque lo que van a ver ustedes acá, en un videito muy chiquito de cada uno, es una ínfima parte de lo que ellos hacen. También contarles que te contamos con un jurado para nosotros que es un privilegio. Hay dos personas que nos vienen siguiendo hace tiempo. Bueno, está llegando Juan Carlos, creo que está llegando Juan Carlos Pallaroy. Ahí Gonzalo es el que está ahí hablando con él. Bueno, esperemos que llegue, que es nuestro jurado general y que siempre nos ha acompañado. Es más que nada un amigo nuestro. María Valdés, Elena Presas, Susana Pérez. Ya, bueno, vos ahí las estuviste nombrando. También está Lucía Luque, que hoy no pudo venir. Es una de las grandes músicas que tiene Córdoba, no pudo estar presente, y Alejandro Bacaro, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, que tampoco pudo estar, él ya nos había dicho. Este premio consta, perdón, se arma con ternas y a veces hasta quedan una o dos, porque cada uno presenta de cada provincia al quién lo va a venir a representar, y el jurado elige por categoría. Y después el jurado mayor, en general, en este caso Pallaroy, teniendo la selección de cada categoría, va a elegir quién es el primero, segundo y tercero. Pero él, me animo a decir, hizo más que eso. Revisó todas las carpetas, se fijó en todos. Y me decía, vos sabés que este tal cosa, aquel tal cosa. Así que aparte de los tres premios, que ahora voy a contar qué son, hay dos menciones más por ahí. Y después me dijo, yo quiero conocerlos a todos, quiero hablar con todos. Ese premio que ustedes ven allá, no sé si se llegan a ver, simula ser una bandera, ¿no, Gonzalo? Ese premio yo creo que fue el espíritu de toda esta comisión que me acompaña hoy a mí, que ahora los voy a nombrar. Cuando decidimos qué tenía que hacer, sabíamos que tenía que ser uno de los nuestros. Y elegimos que sea Gonzalo porque es el orfebre del grupo. Lo hizo con la madera, ya les voy a decir de qué, madera de Urunday, que es con la que se alce el bastón presidencial, y en este caso también él hizo el bastón del gobernador de Chaco. Y simula hacer esto, nosotros envueltos por una bandera, por nuestro país. Así que bueno, es muy especial para todos nosotros. Yo agradezco a González Suárez López que lo haya hecho y es parte de lo que nosotros, cada uno de todos nosotros, dijimos que sea. Yo los voy a nombrar a Gonzalo de Chaco que me acompaña, a Belén de Córdoba, Norma de Castelar, a Fer Franco de Entre Ríos, a Olga de Mar del Plata, a Mabel de Capital y por ahí lo tengo a María Eugenia Sicabo, que también es de la Ciudad de Buenos Aires, pero de la provincia de Buenos Aires, pero representa la Cámara de los Pequeños Libreros, y a Ernesto, que es de Tucumán. Ellos después los van a ir viendo cómo pasan por acá. Este micrófono es un peligro para mí. Bueno, ya para ir dejando, no quiero hablar tanto yo, quiero agradecerles muy especialmente a Sandra Santroni, que no sé por dónde está, que es nuestra asistente, que fue la que nos ayudó, acá está, escondida, tras bambalinas, ayudando todo este tiempo, a Gaby y a Diego Moreira, a todo su equipo que nos han estado acompañando, a las chicas que nos asisten y a Ariel, y a todo el equipo de CAME, a todos los directivos, porque ni bien largamos esta propuesta, que era algo nueva, se empezaron a inscribir y yo lo llamaba y me decía, sí, te vamos a mandar a alguien, o sea, eso, y ya me están diciendo que tengo que redondear, eso era lo que nosotros creíamos, que todos ustedes tenían que involucrarse y espero que el próximo año estemos armando comisiones en cada una de las provincias. No digo más nada, les agradezco que estén acá y bienvenidos al Premio CAME Cultura 2022.
Gracias, Fede. Excelente. Gracias, Ale. Fenómeno, la verdad. Bueno, voy a invitar... Bien, Antonio, un caballero. Mirá cómo se acercó. Antonio Tarrao Ross. Fenómeno. Bueno, voy a invitar a Alfredo González, presidente de CAME, a que nos dirija unas palabras ahora. Alfredo, por favor, ten cuidado con las escaleras, ahí con el escaloncito. Y acércate hasta acá. Mirá bien. Ahí va. Bueno, buenas tardes. Es imposible estar de mal humor o serio con Don Luis, es así. Y eso es lo bueno, ¿no? El humor es maravilloso. Y sonreír, una cosa, realmente un privilegio poder estar al lado siempre de Don Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos que hicieron posible esto, que es el primer premio CAME Cultura. Yo no voy a explicar porque creo que Alejandra explicó bastante bien cómo se generó y demás, así que simplemente felicitarle por el trabajo federal que llevó adelante junto a su equipo de CAME Cultura en todo el país, en el recorrido y en el poder buscar en cada provincia representaciones federales, representaciones de la cultura de cada provincia y que estén representadas hoy aquí en CAME. Eso es la importancia de poder llevar adelante este primer premio CAME Cultura y dentro de este evento poder tener el honor de poder, de homenajear a don Luis Landricina, un referente nacional de nuestra cultura. Es también un privilegio que nos damos y un gusto que nos damos desde CAME justamente. Así que muchísimas gracias don Luis por ser parte de esto. Gracias Antonio por acompañar. Bueno, creo que esto va a ser un poquito largo para poder conocer a lo prescalificado y al finalista. También tenemos el evento de poder charlar un ratito con don Luis, así que yo no me voy a extender, simplemente agradecerle por el esfuerzo a los dirigentes que están desde esta mañana ya trabajando en CAME, de las 9 de la mañana en CAME, por lo que se han levantado un rato antes. Tuvimos una linda mañana en CAME dirigencial en este último consejo directivo. Muchísimas gracias a todos los dirigentes por el esfuerzo que se llevó adelante en todo el año y principalmente bueno, a este sector nuevo de CAME Cultura que hoy tiene su cierre anual, el primero dentro de lo que es la estructura de CAME y seguramente seguirán en los procesos en los siguientes años. Muchísimas gracias y que tengamos una excelente noche. Bueno, agradecemos también a Víctor Santamaría, presidente del Grupo Octubre, que nos cedió este lugar que es una maravilla. Algunos lo conocían, otros no lo conocíamos y me parece que es un teatro y un lugar magnífico para arrancar con esta primera edición. Les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica. Ahora vamos a arrancar en cada una de las categorías. En realidad hay varias distinciones por cada categoría, así que vamos a nombrar a los homenajeados, a los distinguidos. Van a pasar después. Primero vamos a ver un video. Yo voy a contar un poco de quién se trata. Y después vamos a hacer la premiación y, por supuesto, la fotografía correspondiente. Ese momento de arrancar con los candidatos justamente al galardón del premio CAME Cultura. Así que vamos a conocerlos. Vamos con el primero de los distinguidos en la categoría literaria. Vamos a ver el primero de los videos. Se trata de José Pérsico, que es de la provincia de Entre Ríos. Vamos a ir viéndolos. Está por ahí y va a subir en un ratito nada más. José, ya te voy a llamar nada más, ya tenemos en la previa. Es autor de El río bajo agua. Es una obra literaria que durante 20 capítulos pone en el primer plano al río Uruguay. Un recurso natural clave para las ciudades entrerrianas ubicadas a la vera de su cauce. José permanentemente brinda charlas y presentaciones de cada obra literaria a través de este recurso que hemos conocido todos, que es el Zoom también y el Foro de Unión Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur. A principios de diciembre, hace unos días nada más, se dio su nuevo trabajo Peregrinos del Río, en la ciudad de Itá, en Santa Catarina, en Brasil.
sube a recibir esta mención, el señor José Pérsigo, y le hacen entrega a los directivos Silvio Parás y María Fernanda Franco. Aplausos a todos ellos. Distinguidos, Manuel Vivas y Juan Pablo Cosuta, de la provincia de Córdoba. Con su empresa audiovisual, Manuel Vivas y Juan Pablo Cosuta, fueron realizadores de historias mínimas de los mundiales, nada menos. Tan pertinente en este momento. Una coproducción internacional desarrollada junto a la cadena árabe Al Jazeera, que es una adaptación del libro homónimo de Juan Pablo Cosuta. En el año 2016, hace años atrás, comenzó la producción de la serie gracias al premio Fomento del Inca, y en 2018 estrenaron en Argentina, en México y en Francia. Esta producción fue el puntapié para la contratación de un servicio de producción que se lleva adelante entre Ideas por Rosca y Jack Content para Paramount, basada en la historia de la Premier League. Ya están acá arriba, otro aplauso para ellos. Para Manuel Vivas y Juan Pablo Cosuta, hacen entrega a los directivos Ezequiel Cerezo y María Belén Goy, a quienes invitamos a subir al escenario. Y les agradecemos muchísimo también. María Belén, ahí está también. Bueno, buenísima la obra, ¿eh? Premio categoría audiovisual. Algo más vamos conociendo, pero está bien lo que decía Alejandra, que este recurso de la tecnología, nosotros podemos, a través del código QR, ustedes lo tienen en cada una de las carpetas, conocer mucho más de estos artistas. En este caso, cordobeses. ¿Ciudad de Córdoba son? ¿De dónde son? ¿De qué parte de Córdoba ciudad? De La Calera. Ah, del interior un poquito. Bueno, ahí está. Me gusta nombrar la ciudad a la cual representan. Felicitaciones, ¿eh? Otro aplauso. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a la categoría danza, ¿les parece? Ustedes van a notar que en alguna de las categorías hay más de una distinción, ¿eh? Pero sí tratamos de abarcar a casi todas las provincias de nuestro país. En este caso, la distinción es para Jujuy, para Cristina del Valle Tula. Es una escuela de danzas de 50 años de trayectoria, 50 años de trayectoria, hay que durar 50 años en la Argentina. Realiza presentaciones en festivales destacados de la provincia de Jujuy, también en la Fiesta Nacional de los Estudiantes allí en Jujuy. Trabaja para que los alumnos adquieran compromiso, nada menos, disciplina con sus compañeros y con ellos mismos, que son valores necesarios, imprescindibles en cualquier emprendimiento. Suben al escenario a recibir la mención María del Carmen Calnegia, que es fundadora de la Escuela de Danzas y madre de Cristina del Valle Tula. Hacen entrega a los directivos Luis Alonso y Marcela Jorge. Invitamos al escenario a ellos también. Y le damos un aplauso a María del Carmen y felicitaciones, ¿eh? Merecidísima esta distinción también para María del Carmen, que viene en representación de Cristina del Valle Tula. Importantísimo esto, de la provincia de Jujuy. Agradecemos muchísimo, ¿eh?, tu presencia en este lugar. Bueno, categoría danza. Vamos a hacer una distinción más en la categoría danza.
para la agrupación tradicionalista El Ceibo de la provincia de Buenos Aires. Bien hinchada también. Es un grupo sin fines de lucro que desde hace 69 años, ¿es así? ¿69 años? Ahora 70, qué maravilla. Bueno, anda pasando, me encanta. Difunde danzas y tradiciones con rigor histórico, respetando el folclore con alto criterio artístico, despliegue coreográfico y precisión en sus atuendos y en su música. Algo se puede ver en ese video. Siempre ellos trabajan con fines benéficos, pedagógicos y culturales. Conforman actualmente una agrupación 120 bailarines. El Ceibo es una gran familia que sostiene con orgullo un legado de tradición, respeto y solidaridad que llevó las danzas y costumbres tradicionales a los escenarios más diversos del país, teatros, peñas, acciones benéficas, eventos culturales, congresos y clases didácticas. Ya está sobre el escenario la representante de esta agrupación tradicionalista, El Ceibo, y entregan los directivos Alberto Cale, Blas Taladrid y Olga Meneses. ¿De qué parte de la provincia son? De Mar del Plata. Ahí está. Marplatenses, provincia de Buenos Aires, también representada siempre, en este caso en la categoría danzas, con la agrupación tradicionalista El Ceibo. ¿Y vos sos? Griselda Cicale, que es la directora. ¿Sí, 70 años por cumplir? Bueno, sobre todas esas cosas las tenemos seguramente si apuntamos al QR y lo vamos a tener. Otro aplauso para ella, ese legado familiar extraordinario en tantas cosas. Y en la danza también. Muchísimas, muchísimas gracias, Y que siga el legado, después de 70 años que no se corte, por favor. Cale, por favor, no se entretenga, no entretenga a los distinguidos. Muchísimas gracias. Ahí está, con cuidado esa escalera. Estamos llevándola muy bien. Gracias, Blas, también. Placer. Bueno, vamos con otra distinción en la categoría fotografía y la provincia de Santa Fe. Ahí está, después vamos a preguntar de qué ciudad es de la provincia de Santa Fe. Para Marcelo Raúl Bertola. Marcelo hace fotografías de la naturaleza. Muestra sus trabajos en redes sociales, pero también en centros culturales. Hace unos meses, Marcelo participó de una exposición en el Círculo de Escritores de San Jorge. Allí se escribieron poemas justamente sobre sus fotos. Sus trabajos fueron publicados en Rosario, también en el vecino país de Chile, y formaron parte de la publicación Aves de Todos, homenaje a Tito Naroski. Durante la pandemia exploró nuevos escenarios e hizo fotos de la Vía Láctea gracias al cielo libre de polución durante la pandemia, ¿no? También hizo fotos de aves que dejaron verse ante el poco movimiento de gente en las calles, ¿sabes? Que aparecieron en ese momento. Van a subir al escenario Marcelo, Raúl Bertola, que ahí está. Le agradecemos muchísimo tu presencia, Marcelo, en este lugar. Hacen entrega a los directivos Eduardo Taborda y Marcela Casuolo, por favor, a quienes también invitamos a subir al escenario. ¿De qué ciudad sos? De San Jorge. Fotografía y algo más, hay tantas cosas en San Jorge, ¿no? Muchísimas. Fotografía, ya tenemos varias distinciones en fotografía, pero en este caso al sanjorgino sería. Sanjorgense. Mirá, es Santa Fe, si no hay, Felicitaciones. Felicitaciones a Marcelo Raúl Bertola. Fotografía de la naturaleza, aves. Y también miraste al cielo y sacaste hermosas fotos. Después vamos a escanear el código QR y lo vamos a ver ahí. Gracias, Marcelo. Bueno. Vamos a otra categoría, fotografía, otra provincia, provincia de San Luis en este caso. Vamos a entregar la mención a Fabricio Aguilar. Fabricio estudió perito fotógrafo en la Escuela de Arte Lino Enea Spilimbergo. Desde ese momento, hace unos 30 años, dicta talleres y cursos con la intención de profundizar su experiencia en el manejo de la luz. Las muestras fotográficas de Fabricio Aguilar
son individuales y colectivas y se han exhibido no solamente en la provincia de San Luis, también en Córdoba y también en la provincia de Buenos Aires, obras que han obtenido también varios premios. En los últimos años concentró su trabajo en la técnica fotográfica que él sabrá cómo se dice o cómo se pronuncia, light painting será o painting. Vamos a invitar al escenario a Fabricio Aguilar y hace entrega Emanuel López en esta categoría fotografía, así que lo recibimos con un fuerte aplauso también, oriundo de San Luis, Fabricio Aguilar con nosotros o entre nosotros. Fabricio, felicitaciones. ¿De qué ciudad es San Luis? Sos de San Luis, San Luis Capital. Bueno, vamos a entregarle también la distinción. Felicitamos. La foto y un trabajo que lleva muchos años, como él contó, 30 años por lo menos. Empezó muy joven porque es muy joven y hay mucha trayectoria por delante. Fabricio, felicitaciones. Es un placer tenerte entre nosotros. Vamos con otro de los distinguidos también en la categoría fotografía. Él es pampeano, Ángel Félix Aymar. Pampeano, fotógrafo de actividades deportivas, pero también de la naturaleza, especialmente aves en general y animales autóctonos. Comparte en redes sociales sus trabajos a toda la comunidad. Lamentablemente no está presente y se va a enviar el reconocimiento a su provincia. A Ángel Félix Aymar, oriundo de la provincia de La Pampa. Hay que le llegue nuestro aplauso también. Ahí está. Vemos algunas de sus fotografías. Bueno, vamos a categoría música. Nos metemos allí por un rato nada más. Y vamos a distinguir a una dama chaqueña. Don Luis, chaqueña tenemos ahí, A Carolina Sofía Vidarte, en este caso, que es una reconocida cantante y gestora cultural chaqueña, a través de la Asociación de Músicos Independientes del Chaco, te invitamos a pasar, genera proyectos de desarrollo artístico-cultural que permiten impulsar y fortalecer a músicos de toda la provincia. En su rol de compositora, Carolina escribe canciones con temáticas alusivas a su región, como fiestas, tradiciones, modos de vida y además sobre la mujer, así que felicitaciones. Ya está Carolina Sofía Vidarte con nosotros. Invito a Silvia Reiro, que es presidenta de FECHACO, y a Betty Turn y a Gonzalo Suárez López, directivos, también a hacer entrega de la distinción en el escenario a Carolina, por favor. Sí, claro, hay gente del Chaco, entrega a Chaqueña, se conocerán de la provincia también. Entiendo que sí. Gracias por estar entre nosotros. A Carolina, aplauso, reconocimiento, distinción, foto. Y un placer tenerte en esta primera edición de los premios CAME Cultura 2022. Muchísimas gracias a todos, Y allá la presidenta de FECHACO, que se vino también desde allí. Mucho esfuerzo en todos los que se vinieron. Aunque sean de acá cerquita también de la provincia de Buenos Aires, agradecemos muchísimo. Bueno, vamos con danza también. Sí, ahí está. De Santa Cruz es esto, Es una banda folclórica patagónica. Cristian Ramírez, la distinción para Cristian Ramírez y para Anselmo Casas de Santa Cruz. Es un grupo folclórico, una banda patagónica que compone sus propias letras, en la búsqueda permanente por darle identidad propia a la región. Esto es lo que se trató de distinguir en todos los casos. Refleja sus costumbres, sus paisajes y todo lo bello, bellísimo que tiene nuestra provincia de Santa Cruz. Suben al escenario Cristian Ramírez y Anselmo Casas. ¿Están con nosotros? Sí, están. Por lo menos alguno de ellos. Sí, ahí están los dos. Entregarán los directivos Guillermo Polque y Miriam Giorgia, por favor, también. Los invitamos a ellos a subir, a pasar al escenario para distinguir y agradecer a Cristian Ramírez y a Anselmo Casas. ¡Wow! ¡Santo Cruzante! ¡Qué va! ¡Felicitaciones! Caleta, Olivia. Los dos de Caleta son... ¡Qué grande! Bueno, felicitaciones para ellos. Ahí está la distinción.
banda folclórica de la Patagonia, de nuestra Patagonia argentina, ¿eh? A seguirlo. Ahí está, son buenos. Son buenos, dice Guillermo. Guille, ¿no? Vamos, Guille. Vamos todavía. Ahí está, ayudamos a bajar el escenario. ¿Hay que seguirlos, Guille? Hay que seguirlos. Bien, me gustó. Bueno, vamos, nos quedamos en el sur argentino. Categoría música. Anahí Rayén Mariluán es la distinguida en este caso, de Río Negro. Es una compositora mapuche. Mirá, crea cantos en mapuzungún, que es una lengua del pueblo al que pertenece, para fomentar su reaprendizaje. Interesantísimo esto. Anahí canta a las mujeres, así es Anahí, entre otras cosas, a las abuelas y al territorio mapuche, recorriendo ciudades de la Patagonia y el resto de la Argentina. Dio conciertos en Alemania, en Perú, en Chile y en Estados Unidos también. Ahí estuviste. En el año 2020 recibió la primera mención en el curso de literatura infantil ilustrada por el cuento canto Ufisa, oveja que... Ufisa oveja, que también obtuvo el primer premio en literatura infantil, año 2020, otorgado por el Fondo Editorial Río Negrino, Anahí Rayén Mariluán. Un aplauso grande para ella. Hacen entrega el directivo Walter Sequeira, va a entregar la distinción. Allí lo tenemos, difundiendo y dando a conocer. ¿Cómo se llama la lengua del pueblo, Anahí? Mapuzungún, así se llama. ¿Y la hablas? Debe haber tantas expresiones para que nos digas, pero bueno, no importa, lo dejamos para otro momento. Ahí está. Otro aplauso, para Anahí. Y gracias por venirte desde Río Negro, Anahí. Un placer enorme tenerte hoy entre nosotros en esta edición de los premios Came Cultura. ¿Nos quedamos con la música? Sí, una distinción más con la música. Tenemos tantos, Y allí están. Y en este caso también nos quedamos en el sur argentino, pero nos mudamos a la provincia del Neuquén. Matías Napoli es un cantautor argentino, reside en la zona norte de la famosísima, de nuestra Patagonia argentina, dentro de la provincia del Neuquén, a más de 1000 kilómetros de su ciudad natal, la ciudad de Buenos Aires. Inspirado por los sentimientos de alienación y la tendencia a mantener las horas nocturnas, escribe canciones emotivas y expansivas sobre el amor, nada menos. Su sueño es ser escuchado. Sueño de tanto, ¿no? Que no se escuchen este diálogo permanente. En el año 2021, año pasado, fue nominado como compositor a los premios Gardel. Ese mismo año se presentó en la calle Corrientes, en el Teatro Astros. Actualmente está trabajando en su cuarto disco. Matías Napoli, te invitamos al escenario. Y el directivo Enzo Mace Luis. ¿No está? ¿No está el distinguido? Masolinis. Sí. Masolenis, ahí está. Federico, ahí está. Enzo. Bueno, te vas a quedar, Enzo, con la distinción, porque no lo tenemos al neuquino, a Matías Napoli, así que vas a hacer la foto vos. Ahí está. Enzo, gracias por subir y disculpas por pronunciarte mal el apellido. Masolenis, un placer. Baja despacio, ten cuidado. Ahí va. Nos quedamos en la categoría música y premiamos a una riojana, Jessica Racinovsky, ¿sí? Jessica es oriunda de la ciudad capital de La Rioja. Demostró desde muy chica sus aptitudes artísticas en la música, en la danza y también en el teatro. A los 14 años grabó su primer disco, ¿sí? A los 14. A los 14 años, primer disco, Frente a una flor. 2 años después grabó El amor, apenas tenía 16. Hay canciones clásicas del repertorio popular argentino que le abrieron camino a los escenarios más importantes del país, como el Atahualpa Yupanqui de Cosquín, nada menos, y el José Hernández de Jesús María. ¡Oh, qué privilegio! Actualmente ocupa la Subsecretaría de Cultura del municipio de La Rioja. Sube al escenario Jessica, que ya está en el escenario. Un aplauso para Jessica Racinovsky. Entrega Carlos Alfredo Bazán, directivo. Distinción para la riojana Jessica Racinovsky.
gracias por estar acá, ¿eh? También pueden encontrar más sobre ella. Ahí va, sí, foto también, ahí va. Ahí, más al medio. La luz es fundamental, ¿eh? Ahí está. Que se vea, que aparezca. Y la foto y el reconocimiento. No lo hace por el reconocimiento, pero cuando llega es una maravilla también, ¿eh? Recibir aplausos, subir al escenario. Recibir el cariño de la gente siempre es muy gratificante. La distinción ahora es para un catamarqueño, para Juan Ignacio Molina en la categoría música. Juan Ignacio Molina es compositor e intérprete con más de 20 años de experiencia en festivales, en teatros, en auditorios. Realiza direcciones musicales y producciones en el ámbito artístico nacional. Participó en giras por Europa y además hizo presentaciones en escenarios como el de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y además realizó la dirección y la producción musical de la delegación oficial que representó a Catamarca en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. En su provincia realiza anualmente la producción del Carnaval del Valle, su primer disco solista llamado Solo Invoca la Música Folclórica y Andina de Catamarca y fue editado en el año 2016. Sube al escenario Juan Ignacio Molina. ¿Está Juan Ignacio? Ahí está. Aplauso para Juan Ignacio Molina. Y la directiva Azucena Luna le va a entregar el reconocimiento. ¿Azucena también catamarqueña? Sí, Azucena catamarqueña. Ahí está. Bien, ahí, impecable. Felicitaciones, ¿eh? Un gusto tenerte, un placer tenerte. Y vamos a darle la distinción a Azucena, que te la va a dar. De catamarqueña a catamarqueño, ¿eh? Mirá vos. Qué lindo. Qué placer, qué lindo. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, vamos a seguir con la categoría música y nos vamos a la provincia de Tucumán, nada menos. Y vamos a valorar y a distinguir el trabajo de Marcelo Ruiz, de la Orquesta Divino Niño. Hace 15 años, siempre destacamos el tiempo que hace que llevan trabajando y cumpliendo su trabajo y difundiendo su arte y su cultura por el país. Hace 15 años Marcelo inició esta orquesta como un proyecto de contención social de niños y jóvenes en el comedor de Cáritas del barrio 2 de Septiembre de Tucumán. De ese momento se desempeñó en forma ininterrumpida, haciendo su trabajo social, educando con la música, no solo a quienes componen, sino transformando una comunidad. Muchos jóvenes músicos de los inicios se han convertido en profesores de las nuevas generaciones. Por eso vamos a distinguir a Marcelo Ruiz. Le invitamos a subir al escenario, le damos un aplauso de la Orquesta Divino Niño. Y allí están para entregárselo los directivos Gregorio Huerchov, Ernesto Chejade y Raúl Robín, por favor. Los invitamos a todos al escenario. Felicitaciones. Tucumán, San Miguel de Tucumán. Bien, felicitaciones, por el tiempo, la trayectoria y la difusión de la cultura. ¿Seguís trabajando en el barrio 2 de Septiembre? 15 años y seguís ahí. Mirá qué bien. Bueno, felicitaciones por eso también. Entregamos. ¡Aplauso! ¡Felicitaciones! A Tucumán llega el aplauso, ¿eh? Ni más ni menos. Qué lindo distinguirte hoy en esta primera edición de los premios CAME Cultura. Gracias, ¿eh? Ahí están las fotos, ¿ya están? Me parece que hasta ahora no premiamos a la categoría plástica, que es la siguiente. Las invitamos a dejar el escenario, los directivos. Y al director de la Orquesta Divino Niño. Bueno, vamos con categoría plástica para Claudia Bellioni de Formosa. Claudia es una estudiante de cuarto año. Ahí se viene acercando Claudia. Del profesorado de artes visuales, es representante de un grupo de artistas de más o menos 20 personas. Sí, 20 personas. Que expone con frecuencia en lugares como el Salón de la Cámara de Comercio de Formosa. Estamos en lo cierto. Bueno, allí está
Claudia Bellioni ya está en el escenario con nosotros. Le va a hacer entrega a Fabián Rinewicz, directivo. Fabián, por favor. Ahí te vas acercando. ¿Formoseña de dónde? Ah, nacida en Misiones y formoseña por adopción. Bueno, bien. Un poco y un poco. Ah, ya recibida, profesora de arte. Bien, felicitaciones, flamante recibida, flamante profesora de arte. Gracias, gracias por estar acá hoy con nosotros también, dejando tan bien parada a su provincia natal, Misiones, y a su provincia de adopción, la provincia de Formosa. Vamos a la categoría, o seguimos en la categoría plástica. Sí, ¿qué más? A ver, diga Luis. Más al medio, los premiados. Ahí está, bien, vamos a los premiados más al medio. Mejor luz, al centro, a exponerse. Es la foto, don Luis, ¿no? Ah, yo pensé que usted estaba sacando fotos, don Luis. Bien, bien, don Luis, exacto, vamos a hacer eso. Más al medio, a la altura de... Ahí, usted me indica, los fotógrafos la tienen clara también. Y don Luis, que tiene escenario, pero kilómetro de escenario tendrá, ¿eh? Bueno, este reconocimiento es para una rosarina, Anne Gabillot. Desde hace una década, esta artista trabaja en la ciudad de Rosario. Allí ha participado de distintas actividades de carácter cultural. Ha estado en muestras, exposiciones, experiencias y charlas. Durante la pandemia, ha pasado en muchos casos, se destacó su trabajo en murales, tanto en espacios privados como en distintos espacios de la ciudad. La distinguida, la rosarina, no está, pero va a subir a recibir el expresidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, que reciba el reconocimiento. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Ahí está? Sí, 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 sí. Bueno, no está, no, pero ahí lo tenés y vamos a hacer una foto. Ahí, como dice don Luis, al medio del escenario. Perfecto. Ahí va. Al medio, ahí va, muy bien. Ahí está bien, don Luis. Más. Mirá, le van haciendo. Dos directores técnicos, más acá, más allá. Bien, está bien. Bueno, seguimos con la categoría plástica. Y vamos a reconocer a Linda Romero Casañez, de FECOBA. Desde hace más de 70 años, Linda pinta en su taller del barrio Los Perales, en Mataderos, obras que están inspiradas en la historia del Dante y la Divina Comedia. Trabajó con grupos de niños en situación de vulnerabilidad, dictando talleres con estos niños. Fue declarada personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y sus pinturas se han expuesto en el Museo Isaac Fernández Blanco, el Museo Benito Quinquela Martín y el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, entre muchísimos otros. Suben al escenario a recibir la mención para Linda Romero Casañez, su nieto, el señor Marcelo Andrés Mascaro, y le hacen entrega los directivos Fabián Castillo y Mabel Cipollini. Por favor, ¿está el nieto? Sí, ahí está el nieto. Bien, al medio, por favor. El señor Marcelo Andrés Mascaro sube al escenario a recibir este reconocimiento para Linda, que hace 70 años, ¿eh? ¿Es así? 70, ni más ni menos. ¿Le da 70 o más? ¿Se le daste la pasión? 107 años tiene. Ah, es una maravilla. Y sigue pintando. Hacele llegar este aplauso, de todo este auditorio. 107 años. Linda Romero Casañez, ni más ni menos. Qué maravilla. Bueno, mandale un abrazo muy cálido por parte de nosotros. En la categoría plástica vamos a mudarnos a la provincia, nuestra provincia de Santiago del Estero. Y vamos a reconocer la obra de Elda Munar, que es una artista visual de la ciudad de Santiago del Estero. Se especializa en grabado, dibujos y además es restauradora de imágenes del arte sacro. Experimenta con diversos soportes y lenguajes expresivos, siendo el dibujo el territorio predilecto
de Elda. Incursión en pintura, en collage, en objetos y también en instalaciones. Se destacó en el ámbito público como directora del Museo de Bellas Artes y en el sector privado como curadora, gestora y miembro de colectivos artísticos y de la Asociación de Artistas Visuales de su provincia. Sube al escenario Elda Munar, ¿está? Y sube el directivo Leonardo Herrera, ¿eh? Elda no es. Soy vos que sos. Venís en representación de él. De Santiago del Estero. Ahí está, perfecto. Leonardo Herrera, ¿está? ¿Sí? Ah, vos sos Herrera. Ah, claro. Pero por favor, bien, Herrera. Aplauso para usted. En la categoría plástica, ¿eh? Y felicitaciones también. Sí, estás bien al medio, ahí está bien, ¿no? Don Luis, ¿estamos bien al medio? Ahí está, vos marcalo siempre, me parece bien, el presidente. La orientación es esa, frente a Don Luis siempre. Y habría, categoría plástica, en este caso, para Correntina María Rafín. A ella vamos a distinguir su incursión en el mundo del arte. Arrancó en plena pandemia, como muchos, ¿eh? Dando cursos virtuales, online, y además adquiriendo materiales a través de compras online. Para muchos fue difícil, otros se las arreglaron para salir adelante. O María trabaja en diversas técnicas de pintura para poder dar a conocer a todo el mundo su arte en distintas salas culturales. Para recibir la mención, María Rafín le hace la entrega del directivo Daniel Cassiet. ¿Sí? María, ahí está. María, adelante. Y Daniel, para entregar el reconocimiento. Felicitaciones, María. ¿Correntina de dónde, María? ¿De la ciudad? Y Antonio, por supuesto, Antonio Tarragó Ross. Qué honor, qué orgullo, ¿eh? Van a entregar el reconocimiento para María Rafín. ¿Soy de la ciudad de Corrientes? ¿María? ¿Sí? Correntina, Correntina. Ahí está. Qué grande. Felicitaciones. Bien, Antonio, ¿eh? Hay material ahí. Privilegio absoluto. Bueno, ahí está. Bueno, vamos con... Sí, ¡qué lindo! Ahí está. Me gusta esa foto, una maravilla. ¿Un chamamé? Y sí, claro, no podía faltar. Qué privilegio. Eso. Grande, Antonio. Bueno, vamos a distinguir a Milton Frint de Chubut en la categoría plástica también. Milton es fundamentalmente un hombre de campo. Nació en Tels, en una pequeña localidad de pocos habitantes, un puñado de habitantes apenas, en la meseta chubutense. Desde joven se relacionó con la naturaleza y con su medio ambiente. Allí, con una curiosidad absolutamente desmedida, como tienen muchos, y ese es un privilegio, ahí lo tenemos, empezó a darle forma a las rocas sobre las que se imaginaba formas humanas y animales. Qué curioso, qué interesante. Recorrió todas las costas, dejó huella indeleble, de la que se destaca su labor representando a los pueblos originarios sobre rocas gigantes, viendo parte de su obra maravillosa. Como hacedor de la cultura local, se descubren las esculturas de Don Omar Alfredo Montenegro, Casimiro Slapliés, el monumento al Malacabra, los soles de Malvinas en Gaiman o los pueblos originarios en Trelew, ni más ni menos. Allí está Milton y Carlos Lorenzo, directivo Carlos Lorenzo, subirá a entregar esta distinción, este reconocimiento. ¿Está Carlos? Ahí está, ahí viene Carlos. Qué lindo tu trabajo, me gustó. ¿Sos de Chubut? Bien, una maravilla. Qué lindo. Más al medio, ahí está. Ahí está, con el reconocimiento, ahora sí. Excelente. Ahí va. Ahí va. Muy bien, sí, claro. Ahí está, sí. Está la patrona, como le dijo él. Siempre está ahí al lado, la patrona sacando fotos.
Y don Luis Landricina saludando todos. Gracias por estar acá, Acá. Tendría mucho trabajo porque hay mucho cara dura, dice don Luis Landricina acá. Y está muy bien. Bueno, vamos a hacer una mención especial ahora. Esta mención especial es para el Mozarteum argentino de la provincia de San Juan. Es una institución de 40 años de labor ininterrumpida, por la que pasaron importantes figuras de la música clásica, del ballet, pero también de la lírica, transformando justamente a San Juan en uno de los más importantes polos musicales del país. Ninguna actividad cultural fue dejada de lado, así como también los cursos de formación y las becas para jóvenes. Hoy, esta institución cumple con su misión. ¿Cuál es su misión? Ser un actor fundamental en el desarrollo cultural de la provincia de San Juan. La Federación Económica de San Juan les hará entrega de una distinción especial. Suben al escenario el arquitecto Claudio Feldman y el señor Raúl Jiménez, acompañados por el directivo Dino Minozzi. Por favor, todos ellos al escenario. Y una distinción especial para el Mozarteum argentino de la provincia de San Juan. Bien al medio, como dice don Luis, no se me escapa más. Ahí está, perfecto. Más al medio. No tan al medio, ahí está, una distinción especial para ellos también. Y felicitaciones. Bueno, qué lindo está, todos con sus reconocimientos. Y vienen los premios ahora, el momento más importante de la noche, en un ratito nada más. Este es un momento muy interesante y muy entretenido para todos. Y el que sigue ahora, porque antes de develar los premios y quiénes van a ser los ganadores del premio Came Cultura, vamos a hacer un reconocimiento a la trayectoria de este hombre al que aplaudimos ya desde un comienzo y vamos a seguir aplaudiendo. A la trayectoria de Luis Landricina. Luigi Landricina es Luigi Landricina, más conocido como Don Luis Landricina. Se puso gotitas en los ojos, no se le caen las lágrimas, no todavía, pero se puso gotitas en los ojos recién. Es un humorista, es un cuentista y es un actor también, Luis Landricina. Es famoso por su estilo narrativo y su humor basado fundamentalmente en los usos y costumbres. Incursionó, y algo que muchos no saben, en cine, en teatro, en televisión y en radio. Y tiene una de sus pasiones, que es el automovilismo. Una de sus grandes pasiones, las grandes pasiones de Luis o de don Luis Landricina, es el automovilismo. Ese humor que tiene don Luis nunca dejó de tener vigencia. Yo mencionaba a mi padre y hoy escuchás eso y es un humor tan distinto al que en muchos casos escuchamos ahora y nos encanta escucharlo y compartirlo. Son historias, son narraciones muy, muy puntuales y muy vigentes siempre. Su influencia es sobre las nuevas generaciones también. Ahí está don Luis. Vamos todavía. Bien, don Luis. Mate en mano. ¡Epa! ¿Sí? ¿Casamiento de Laucha? Mirá, ahí aporta, qué gran. Bueno, es séptimo hijo del matrimonio de Luigi y Filomena. No, está bien. Ustedes lo escucharon, no necesito repetir nada. No es lobizón, hay mujeres en el medio. Tras casarse en Italia, ellos se trasladan a la Argentina. Y se radicaron, después de un tiempo, en la provincia del Chaco. En la zona de Colonia Baranda. Sí, don Luis, efectivamente, allí. En 1962, Luigi, don Luis Landricina, contrae matrimonio con Guadalupe Mancebo. Efectivamente. Guadalupe Beatriz Mancebo, conocida como Betty. Betty, ahí está. 2 años después, en el año 1964, don Luis recibe el premio Revelación como cuentista en el Festival de Cosquín. Siendo es como el primer mojón, el inicio de una carrera que le valió reconocimiento local, nacional
e internacional. La interpretación de su personaje rural, Don Verídico, efectivamente, así se llamaba, creado por Julio César Castro, es el más famoso exponente del humor simple, desconfiado, pero también emotivo. Señoras y señores, con ustedes, Don Luis Landricina. Aplauso y al escenario, por favor. Y le pedimos al presidente de CAME, Alfredo González, que lo acompañe, Don Luis, al estrado. Con este aplauso a un verdadero fenómeno, un ícono de la cultura argentina, Don Luis Landricina, que la verdad que nos honra en esta primera edición de los Premios CAME Cultura 2022. Alfredo, todo tuyo. ¿Antonio? Al escenario también, Antonio, vamos. Hay otro micrófono ahí, Antonio. Ahí hay. Acá. ¿San Luis? Bueno, Luis, tenemos que pagar la fiesta, así que vamos a tener que improvisar un espectáculo aquí. ¿Tenés anotado los cuentos? No, pero tengo otras cosas anotadas también. Es lo que le debemos y eso. Escucha, Antonio. ¿Anda o no anda? ¿Anda? Hola. ¿Anda? Anda perfecto. Bueno, seré breve. 72 carillas tenía el... Lo que más me ha gustado esta previa es ver las cosas que ocurren en el interior del país y que esta institución se ha preocupado en visualizarla. Porque ocurren muchas cosas gratas en el interior. Y la cultura, como dijo la señora que habló primero, que era encargada de cultura de CAME. Mira cómo voy averiguando sin querer. Él nombró Cosquín. Un hecho cultural se hizo en el cruce de una calle por donde pasaba la ruta 34, ¿o no? Claro, son los primeros piqueteros. Bueno. ¿No es cierto? Sí. Entre ellos estaba Guaraní, que estaba Falú, qué sé yo. Y en ese pueblo había gente que cuando cruzaba se ponía el pañuelo, porque ahí cerca estaba el hospital de los enfermos. Vacilosos. Coche. Y no tenía nada que ver con el pueblo, no sé, pero la gente se ponía el pañuelo, era una barbaridad. Y fíjate vos que un hecho cultural puso el nombre de Cosquín no en el mapa de los argentinos, en el mundo, porque hasta en Tokio se hace un festival con el nombre de Cosquín. Quiere decir que la cultura tiene algo que ver, como decía la directora de Cultura del CAME, en el movimiento de las cosas de los pueblos, pero sobre todo estimular a los que a veces tienen pudores en los pueblos. Porque antes en pueblo decía, quiero ser bailarín y si no bailaba, no bailaba malambo. Te miraba bailarín y te tenía aquí a otro pueblo, pues ya te miraban mal, ¿o no? Otro quería ser chef. Ayudarle a la abuela. Y bueno, esto ha ido cambiando para bien. La gente se acerca al arte y busca a quien le enseñe lo que no sabe, pero que él sueña hacer. Cosquín ha pasado a ser el sueño de todo cantor, de todo músico, de todo decidor, de todo bailarín. ¿Es la meta o no? Le pregunto a un folclorista. Sí, por supuesto. Bueno, cuando sube a Cosquín le parece mentira. Que le tocó estar ahí, está bueno. Como en el lugar más luminoso del planeta. Claro.
y la gente, y Jesús María, y la fiesta del Poncho en Catamarca, y la vendimia, y podríamos seguir nombrando. Y ahora acá, resulta que descubrimos que hay una mujer que tiene 103, 107 años, 107. Sigue pintando. ¿Quién sabe eso? Nos enteramos hoy. O la gente que está muy cerca de lo que ella hace. Así que este es el punto. Buscar instituciones, agradecerles como a Came, que vayan buscando en las provincias gente que quiera participar, que los descubran y que los pongan en evidencia ante el país, un país, continente como el nuestro. Que recién me mandaron un mensaje donde dice: somos el único país de Sudamérica y de las tres Américas que están en el Mundial, y somos el único país, dice, que hablamos español, de los que quedaron para la final del Mundial, y además somos el único país que juega con jugadores propios. Un diario dice: ¿por qué dentro de los argentinos no hay ningún negro? La mayoría murió en la guerra de la Triple Alianza, pero había negros acá. Y los que no se quisieron volver a Buenos Aires se quedaron en Corrientes, en Camacuá, ¿o no? Sí, sí, lo de Camacuá es un tema. No, no, se quedaron para no venir a Buenos Aires. Y ahí se creó el Camacuá. Es que acá no había esclavos, por eso no hay negros. Esto no es un país esclavista. Estados Unidos sí. Claro. Y acá en el año 13 ya se liberaron los vientres. No, yo no estaba, ¿eh? No, no, porque usted me mira como diciendo: ah, vos estás. No, no, no. Año 13. Pero del siglo pasado. ¿Está? Así que bueno, esto creo que es lo destacable de esta noche. Y seguramente dice: ¿y este va a hablar en serio, no? No. ¿Quiere que le cuente algo, no? ¿Y alguno de algún comerciante de pueblo debe tener? Sí, el discurso, ¿te acuerdas el discurso? ¡Oh! El discurso del gringo ese que quería decir. El Tano de la Bandera. No, pero ahí, viste, en los pueblos, está el que es dirigente del partido porque lo elige el partido, y está el otro que es caudillo porque la gente lo sigue. Y a veces el caudillo no está tan preparado como el dirigente que eligió el partido, porque lo eligió porque está preparado, porque tiene un título, porque puede ser un estadista, pero al caudillo lo elige el pueblo. Y a veces se la tienen que comer. Y sale elegido el caudillo. Y este era el caudillo que ganó las elecciones. Y era preparado para Bruto, pero era muy inteligente. Y tenía alguna gente que lo quería, lo estimaba, lo mismo del partido, ayudarlo a que haga bien las cosas, que no quedara mal el partido. Entonces, mirá, Eusebio, yo sé que vos te gusta más el chamamé y la milonga y todas esas cosas que las artes clásicas, pero vos tendrías que dar ejemplo de que sos abierto a todo y arreglar con la Dirección de Cultura de la provincia que haya un acto que te manden ellos, el ballet, pedirle por ejemplo el ballet de la provincia para el 25 de mayo y organizarlo vos como iniciativa tuya.
Y vos sabés que no podían creer que le haya hecho una carta a la Secretaría de Cultura de la provincia para que le mandaran al ballet provincial para celebrar la fiesta patria en el Teatro del Pueblo. Teatro con palco y todavía. Los costados, ¿sí? No en el medio, a los costados. ¿Te aviso? Porque son medio brutitos. Entonces, se juntó toda la gente que le gustaba la lírica y los otros que iban a ver. Y la publicidad que se hizo, que venía el ballet de la provincia. No, revuelo de Poncho Rojo primero, o algunos, unos, los que llaman los teloneros, ¿viste? Y bueno, fue un éxito, porque fue toda la clase social mezclada, pero fue, y le agradecieron que el tipo se abriera y aspirara a que la gente que le gustaba el arte clásico tuviera su fiesta en unir a la fiesta patria. Terminó con gran aplauso de toda la gente y él quiso decir algo, si él era el intendente. Bueno, dice, yo, antes que nada, como intendente de la localidad, que propuse que viéramos esta cosa tan extraordinaria que vimos, porque ya le habían avisado los otros, oh, vos te tienes que, como que te gustó. Cuando hablé, te gustó. No pregunté qué fue. Te gustó. Entonces ya estaba preparado para decir que fue un espectáculo extraordinario. Y lo que más quiero agradecer, dice, el respeto de esta gente que vino a bailar. Porque en cuanto vieron que mi mujer se durmió, entraron a bailar en punta de pie. Pero quedó bien. Y bueno, hay una cosa que le he contado la vez que nos hicieron un homenaje en el Chaco, ahí en la Casa del Chaco. Viste que en los pueblos y en los barrios, acá en Buenos Aires también, y como que hay mucha gente del interior que vino, los presidentes de los consejos económicos, todos son del interior, y saben que es así, en el interior las barras nuestras se arman o porque veníamos del secundario, porque yo no, porque yo terminé con el primario y a trabajar. Y después si hay universitario, y si no, del primario, o compañeros de trabajo, y hay grupos de 8 o 10 que se juntan casi toda la semana en algún lugar a comer, guitarrear, esas cosas. Y este era un grupo que se juntaban, eran 10. Había uno que se destacaba porque no participaba de las discusiones, que estaba prohibido en eso, para llevarse bien, no hablar de política. De fútbol podías hablar, básquet, ciclismo, todo, automovilismo, pero no de política para que no haya problema. Entonces se discutía todo, pero este nunca metía baza en las discusiones, no le gustaba discutir. Edelmiro. Todo el mundo lo quería, ¿sí? Porque él se encargaba de atender, ¿viste? Quería un poquito más de vino. ¿Cómo te gusta el asado? ¿Te gusta jugoso? ¿Te traigo jugoso? Así, ese tipo de cosas. Sí, bueno, Edelmiro era. Y un día estaban discutiendo feo de fútbol. Tal Fabián con un tal Esteban. Pero feo.
Y él se le dio por meter basas, por hacer una gracia. Y el que estaba más enojado de todo, dice, ¿qué te metés vos? Nunca hablás. Ahora te metés a hablar, que no sabes nada de lo que hablás. Se quedó el otro. Cállate vos, si no sabes nada de fútbol vos. ¿Qué te metés? Diabético. Y vos podés decirle a un tipo pelado, un narigón como a mí, chueco, alto, bajo, petizo, gordo, pero diabético. Diabético, boludo. Es una enfermedad. Y vos sabés que Delmiro, que nunca levantaba el tono, le clavó la vista al que le dijo diabético. Le clavó la vista. O sea que la mirada ya le metió miedo al que lo había ofendido y ya se arrepintió de haberlo ofendido. Sin que le dijera nada, la mirada nomás. Lo miró fijo, así que diabético. Y le repite otra vez, diabético. ¿Y vos? Cornudo. Delante de todo. Y el otro lo mira. Sí, pero yo como de todo. Bueno, ¿está bien? Sí. ¿He cumplido? Hemos cumplido, hemos cumplido. Creo que hemos pagado algo a la fiesta, Luis. Bueno. Ahora que hable el que te dije. Claro. No, ahora toca Alfredo, sí, es tu momento todavía. En un ratito ya vamos a distinguir y vamos a entregar los premios. Pero esta parte es toda tuya, Alfredo. ¿Te no ves? Bien, bueno, difícil. Al atajador de mujeres que estaban. Atajador de guayna. Bueno, para mí es muy difícil emocionalmente estar acá con Don Luis, yo creo que todo el país le admira a Don Luis, pero los comprovincianos para nosotros es un ídolo de muchos años y de muchas generaciones. Por eso es un poco difícil. Y cuando me dijeron que tenía que gratamente acompañarlo, con gusto accedí, pero no hay mucho para decir. Nosotros tuvimos hace 2 semanas, Luis, ¿no? En Resistencia, en plena peatonal, se le hizo una estatua también de un escultor chaqueño, Resistencia, el Chaco. Es Lamberti. Humberto Lamberti. Muy buena. Hicieron sentado, porque las otras tres que hay estoy parado y por los callos. me dejaron sentado. Me dejaron sentado. En un asiento como para que se sienten y se saquen una foto al aire libre, porque hay otro en las casas de las culturas. Y ha venido gente, por ejemplo, pasando para el Paraguay desde el Uruguay, que fueron a sacar una foto, y por ahí no es horario, estaba cerrado. Sí, así es. O qué sé yo, entonces un colega mío que se llama Revi Chamorro, le dicen Revi, que ganó en Cosquín también, como cuentista. Humorista, sí. Chaqueños. Sí. Él propuso de que se haga una cosa al aire libre para que la gente no tenga horario para sacarse una foto conmigo. Y eso lo tengo que agradecer porque es un colega. Con otro colega también, Freddy, y le hablaron al intendente, y el intendente les dio un lugar, y creo que le dio algo más también, porque había que pagarle al escultor. Sí. ¿No? Así que, así que tenemos en plena peatonal de Resistencia a Don Luis para siempre. Y él hizo una introducción, ¿no? Cuando, imagínense, en la peatonal de Resistencia, sábado 8 de la noche, Resistencia lleno de gente. Y bueno, en el murmullo de gente, Don Luis se sentó al lado de Don Luis y le habló Don Luis. Qué lindo fue eso. Le hablé a mi... Sí. Al muertito. Sí, le dije, mirá, yo me tengo que ir ahora, ¿eh? Te vas a quedar solo acá. Pero para siempre.
Entonces le digo, yo quisiera que vos hagas lo que yo he tratado de hacer en la vida, de que no haya diferencia de clases sociales, que sea alto, que sea bajo, que sea rico, que sea pobre, que sea adulto, que sea niño. Lo tenés que atender. Porque si vienen, es porque se quieren sacar una foto con vos. Así que tenés que ser respetuoso. Y además, tenés una cosa muy linda. El que te hizo con la mano tendida. Que es lo que yo he tratado de hacer en la vida. Porque aprendí del matrimonio que me crió, que no eran mis padres. Una española que le decían gallega, pero era de León, como mi padre adoptivo, su esposo, que decía gallego, sí, pero de León, ¿eh? Y que Castilla la Vieja, y que no se te olvide, le hacían saber. Y ella decía, cuando des con la derecha, que no se entere la izquierda. Entonces he tratado de hacer así siempre, y justo él está con la mano tendida, y me han mandado ahora una serie de fotos con chicos que me están dando la mano. Fue el propio autor de la obra y dice, le pedí permiso a la familia, a dos familias, ¿no? Y una de las nenas de la familia se sentó en las rodillas mías y la otra hermanita me tenía abrazado y esa era la foto y me la manda. Y tiene que lagrimear. Sí. Porque tiene una ternura que no sé. Entonces, lo que yo le dije a mi estatua, la está cumpliendo, porque le está dando la mano a la gente que va a buscarla, va a sentarse al lado y creo que son cosas que Dios me ha ido regalando. Y le pido un poquito más de vida nomás. Ay. Gracias, gracias. Hay un poeta uruguayo que se llama Osiris Castillo y que hizo una milonga, creo que se llama Para Durar Un Poco Más, y dice, quiso morir de a caballo para quedarse un poco más. Y yo no quiero quedarme a vivir un poco más, nada más que para alargar la vida, sino para ser útil. Porque vivo mandando mensajes que me piden algunos nietos para los abuelos, para la abuela, para el papá, para la mamá. Son pequeñas cosas que parecen nada, pero yo les mando el saludo del que se encarga de pedirme el saludo. Lo primero le pregunto, ¿cómo te llamas vos? Eleuterio. ¿Qué sos del? Y yo soy el nieto. ¿Lo ves a tu abuelo? Sí, él me enseñó a escucharlo a usted. Bueno. Entonces, ¿cómo se llama tu abuelo? Entonces yo le hablo al abuelo, le digo, yo soy Luis Landesina, le quiero mandar un mensaje, pero que hay un mérito. Yo no soy el que lo halaga. El que lo halaga es el amor de un nieto que está teniendo esa cámara en la que yo le estoy hablando. Que por ahí en el medio de una fiesta se acuerda de que usted existe como abuelo. Y eso es lo más importante de este mensaje. Él, su nieto, cuando lo vea, abrácelo fuerte. Porque esa pequeña cosa
hace que yo me sienta útil. Por esa pavadita que parece una pavadita, no es una pavadita. Cuando alguien me pide, es porque yo sé que para esa otra persona yo soy importante. Porque le hice reír, porque le enseñó a los nietos a escucharme, o a los hijos. Hay gente que tenía en el tractor un pasacasé para escucharme mientras araba. Cuando llegué para celebrar el Día del Petróleo al sur, aparezco en el escenario y había una gran pista para que después bailaran porque era el Día del Petróleo. No sabe la cantidad de gente, dijo, mi compañero de viaje. Eran 300 personas diciéndome mi compañero de viaje. Porque los viajes en auto, en camión, a la Patagonia, son interminables. Entonces llevaban 4, 5, 6 cassettes cuando eran cassettes y después cuando eran CD. Ahora ya es pendrive. ¿No? Y bueno, y la otra cosa, porque estoy escribiendo, ahí las últimas imágenes eran con mi coautor, Diego Alberto, que es un santafesino del norte, por ahí anda, y estamos componiendo con él estamos componiendo, yo estoy escribiendo. Me están por hacer un regalo porque yo hice una letra dedicada a un tiempo de mi infancia en un pueblo que se llama Campo Largo, en el Chaco. Y fui anotado en Colonia Baranda, que es un pueblo que en un momento no servía ni para pasar porque lo habían alambrado. Y ahora lo han urbanizado. Y me dijeron de la municipalidad que a una de las calles, como vivían cerca mis padres y toda mi familia, 8 hijos de Filomena Cursi, mi mamá, a una de las calles le van a poner Los Landresina. Porque eran vecinos. Entonces, se imaginan que Dios me sigue regalando cosas, pero yo sigo escribiendo por lo que hace que uno quiera volver a la infancia, que es el momento en el que uno fue feliz y fue inocente. Mis padres adoptivos, señores, no tenían hijos, pero tuvieron 70 hijos, yo fui el último. Y hasta los 9 años yo le ponía el pastito y el agua fresca a los Reyes Magos. Porque respetaron mi inocencia. Porque me educaron ese respeto por los demás. Hasta que no esté sentado el paíno, como yo le decía, en vez de padrino a mi papá adoptivo, no hay que sentarse. Cuando hablan los mayores no se hablan, no hay que interrumpir. Eso se llama educación. Y la intrusión es en la escuela. Ahí aprendes a restar, a sumar, a dividir, a leer, a escribir. Y los maestros cuando te enseñan a leer, te ponen el mundo a los pies. Porque podés aprender si querés. Pero tenés la herramienta más importante que es ser alfabetizado. Y eso es lo que tenemos que intentar, aunque sean empresarios, ocuparnos de la cultura y que la gente pueda ir un poco más allá del sexto grado como yo. Y quieran ser, como les dije en San Agustín, un pueblo a 15 kilómetros de donde nació don Juan Manuel Fangio, de Malgarce. Votaron por el padrón qué nombre iba a tener la escuela que llegó a nivel secundario. Si Juan Manuel Fangio o René Favaloro. Ganó René Favaloro. Entonces, me invitaron a mí para que vaya porque sabían que Favaloro era mi amigo y fui. ¿Qué me dijo la directora
antes que entremos al acto, dice, yo quisiera hablar un ratito con usted. Dice, somos un pueblo muy chiquito, 500, 600 habitantes. Yo quisiera que le hable a los chicos, porque los chicos están convencidos que ellos son sin futuro, porque este pueblo no tiene cómo crecer. Entonces, les hablé a los chicos. Les pedí disculpas a las autoridades que había, la educación, el intendente de la zona, que es por departamento, que es el de Balcarce. Y digo, yo quiero hablar con los estudiantes. Entonces le digo, quiero pedirle a cada uno de ustedes que escuchen bien, porque ustedes conocen a Landricina de los cuentos, de la televisión, de la radio, del cine. Pero nadie cuenta del hambre para atrás. Siempre cuenta del que entró a comer seguido para adelante. Les quiero contar que yo soy huérfano. Y hubo como un temblor en los chicos. Y fui criado por un matrimonio que no eran mis padres, pero caí en un matrimonio que me enseñó a ser lo que soy, educado. ¿Y saben qué? Me estimularon a tener sueños. Y por eso le quiero pedir a cada uno de ustedes que si tiene un sueño, que lo siga. Y veo una chica así, le digo, ¿vos quisieras ser maestra? Me dijo, sí. Bueno, soñá que querés ser maestra, pero no abandonés el sueño. ¿Y vos? ¿Te gustaría ser bailarina o actriz? Bailarina. Bueno, soñá que vas a ser bailarina. Y había un cara de vago adelante. Y le digo, vos tenés cara de ser, le digo, como Maradona, o querés ser bombero. Y me dice, no, quiero ser bombero. Y le digo, se merece un aplauso porque quiere servir. Y lo aplaudió la gente. Y después no hubo un chico que no quisiera sacarse una foto conmigo ese día. A los pocos, al año siguiente creo que fue, se celebraban los 100 años de nacimiento de Fangio en Balcarce. Yo he invitado porque era, digamos, un asesor honorario del Museo Fangio. Estaba en el palco. Entraron a pasar, a desfilar, desde clubes ciclistas, automovilistas, de básquet, de escuelas, de campo, de esto, y le toca a los de San Agustín. Me ven en el palco, rompieron fila. Vinieron los chicos y le dije, no, sigan el desfile, yo los espero acá atrás después. Pero fue esa conversación ese día en el que yo le dije, sigan detrás de un sueño. Por eso que ustedes están haciendo es que el sueño que ha tenido cada uno de estos artistas que fue galardonado acá, ustedes lo visualizaron. Así que les agradezco por todo eso a Came y a Carlos. Si me permiten... Antonio. Si me permiten, quisiera decirles algo que desde hoy que está aquí en mi corazón. Los que somos los artistas del folclore, que somos la diversidad del arte de la Argentina, sentimos que ustedes son los industriales, los hacedores de cosas grandes, más cercanos a nosotros. Como para mí, yo nunca compro en un supermercado, siempre compro en un almacén. Entonces, ustedes son el equivalente a eso. Nosotros no podemos esperar que las grandes empresas multinacionales pongan música folclórica de su lugar. Pero sí lo esperamos de ustedes, con mucho amor y mucha esperanza. Y a veces nos pasan, yo recién le decía al presidente,
que a veces nos pasan cosas que son trágicas. El Festival del Poncho se construyó con los Landricina, con estos generosos artistas. Y digo generoso desde todo punto de vista, como compañeros en el escenario. Estamos ante una generación de artistas que echan a todos los artistas que, del pueblo del camarín porque tienen que concentrarse. ¿Viste? Y nosotros qué más lindo que abrazarte con tus compañeros del pueblo, que son músicos como vos. Y si vos no te acordás, lo aprendí de Luis, me anoto el nombre de Juan Ibarra, el cantor del pueblo, que a ver si lo tratan un poco mal a Juan Ibarra, que semejante artista, yo lo encuentro siempre acá, ustedes no lo dejan ir de tanto que lo quieren. Un artista famoso le hace una linda caricia a un compañero, no echándolo del camarín porque tiene que concentrarse. Entonces, en estos tiempos, así como pasa, yo estuve viendo lo que eligió el jurado de ustedes, con mucha satisfacción y hasta con mucha emoción, el lenguaje regional que tenía cada uno. Lo hay, pero el jurado puso los ojos en eso. En la particularidad, sos de ahí y que se huela a Santiago del Estero, que se huela al Chaco. Eso está en el folclore. Eso está en el folclore. Otro día me llaman a mí en la radio diciéndome, y con esto termino, del buen compañero que es Luis. ¿Sabes que me acordé cuando pasé por aquí que comíamos en ese restaurante que vos me invitaste una vuelta que tenía plata? Y me dijimos comer por la lista de la derecha. Y yo pensé que era por la lista de los ricos, que esas cosas politizadas que uno tiene que mandar, ¿viste? Y no era por los precios, estaban diciendo, ¿sí? Por siempre 800. Claro, claro. Tan directa a la española, pero mirá el número, el precio, y de ahí eso comíamos. No, no al revés, digamos. ¿No? Bueno, Luis, yo el otro día me dicen. Ternerita guisada a la española. Sí, señor, ternerita a la española. Cuando se enfriaba quedaba como un queso así de la grasa que tenía, bicho. Y entonces, el otro día me llaman de cadena 3 de la radio porque era no sé qué de los Beatles. ¿A usted le va a parecer una barbaridad lo que yo le dije, qué sé yo? ¿Y qué le gustó que celebrara el advenimiento de los Beatles? El advenimiento de los Beatles fue como la viruela, que mató miles y miles de personas. No voy a compararlo con la viruela, los Beatles eran de una gran calidad artística, la viruela también, si no, no hubiera matado tanto. ¿Qué hicieron los Beatles? Reventaron todas las músicas particulares del planeta. Achataron a todos, pónganse a pensar, en mi pueblo, por ejemplo, yo lo escuchaba a Petrocelli y me salvó la vida. Para ir a buscarte vestido de rojo mi guitarra. Dice, en un momento, tus ojos arañan un pedazo de la noche, me dijo mi profesora. Mirá cómo dice que tiene los ojos negros, pero como de cielo. Y los Beatles decían, I love you, yeah, yeah, yeah. Te quiero, sí, sí, sí. Creo que esto era un poquito más complejo que eso. Ha habido cosas peores en esa época. Decían, si vos no entendés la letra, no importa. Tenés que escuchar como un todo. ¿Un todo qué? La mitad de una canción es la letra. Bueno, de eso llegaron a convencernos. Espero que esta Navidad estemos renaciendo como patria, como provincianos, como argentinos, desde el arte, desde la música. Y muchísimas gracias por ocuparse del arte y de la cultura. Hay una distinción para don Luis, ¿sí? La va a entregar Alfredo, ¿tenemos? Sí. Ahí, sí, Alfredo. Te pones al medio. Ahora sí, al medio. No hay nadie desde la tribuna que te lo pida, don Luis. Lo haces vos. Ahí tenés a Alfredo. Al medio, al medio, al medio. Ale también, al escenario, Ale Moccioli. Qué buena idea tenerlo acá, don Luis. Ale, una maravilla. Al medio, ahí está. Antonio también. Bueno, ¿se escucha? La idea es usar la madera de Urunday, que la tomé por ahí del maestro Juan Carlos Pallarós, es la que usa para el bastón de mando. Bueno, la Fundación Urunday, que organiza la Bienal del Chaco. La Bienal del Chaco. Mirá. Pero se gasta un árbol y se plantan dos. Así es. Así que más vale que el resto lo sepa para que no digan, pero están gastando los árboles. No, hay y, stock.
hay algo, ¿por qué se usa el Urunday en el bastón de mando? Juan Carlos Pallaró lo usa desde el 83 porque es una madera de trabajo, pues se hacen postes en el campo con el Urunday, sí. Usted lo sabe bien. Sí. Es una madera que brilla, tiene brilla por sí misma, no hace falta pulirla, tiene un brillo propio y no se corrompe, los bichitos no le comen. Entonces son atributos que queremos en un gobernante por ahí. Así quisiéramos, que, quisiéramos. 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 Vamos a pedirle a Niño Dios que van a hacer de nuevo ahora el 24. Dan una mano, a ver si... Acomoda algo. Sí. Y bueno, y la idea era una bandera, que es lo que nos envuelve a todos acá, que CAME es tan federal. Era la idea de mostrar eso en esta obra, que bueno, fue muy grato hacerla de un chaqueño para otro chaqueño. Y usted sabe, paisano, que más de una bandera puede ser una llama encendida para que encendamos de nuevo la esperanza de entendernos entre nosotros. Esto es una llama que está ardiendo, además de ser una bandera. Muy bien, Gringo. Qué bueno. Yo tengo esto. Bueno, muchas gracias. Vamos muchas gracias. Luis, ya pagamos la billeta. Sí. No, pero está embarazada. ¿Hay una extensión más? ¿Ale? No, estamos bien ahí, ¿no? No, bueno, despedimos con un fortísimo aplauso a don Luis Landricina, que nos hizo vivir un momento excepcional. De verdad, un placer enorme haberlo tenido, disfrutarlo con toda esta enorme capacidad también, ¿no? Uno de los cuentistas de los grandes que tenemos de todos los tiempos. Y sigue con nosotros. Bueno, Ale, te quedás en el escenario, ¿sí? Bueno, no sé, bueno, vamos a entregar ahora sí los premios, ¿eh? Bueno, vamos acercando los premios, dale. La verdad que es un momento, el que vivimos recién, excepcional, y tenerlo a don Luis Landricina acá y contando y con la lucidez que tiene es una maravilla, nos emocionó a todos. Y nos encanta que sea parte de esta primera edición de los premios CAME Cultura 2022. Bueno, voy a ir invitando a quienes van a entregar los premios. Van a subir autoridades, va a subir jurado también. El jurado está integrado, ya Ale Moccioli lo dijo al comienzo de esta fiesta. Lo integran Juan Carlos Pallarols, es un maestro orfebre, uno de los grandes cracks que tenemos en la Argentina. Elena Presas, que es presidenta de la Fundación Julio Boca. Susana Pérez, fotógrafa, y María Valdés, secretaria de investigación y posgrado de la Universidad de las Artes. Les pedimos por favor que se acerquen para entregar las distinciones a todos ellos al escenario. Allí están. Muchísimas gracias por estar. Que vayan subiendo, por favor. Que ahora sí vamos a entregar ya los premios. Juan Carlos Pallarols, que no está. Le pedimos a Alfredo González que suba al escenario también, presidente de CAME, para entregar uno de los premios. Bueno, María Valdés va a entregar el primero de los premios, que es una mención especial. María, el escenario es tuyo, el micrófono también. Así que lo anuncias vos, por favor. Bueno, buenas tardes o buenas noches, ¿eh? Absolutamente todo.
por las ciencias duras, sino que son otras formas de aprehensión de la solidaridad y de lo territorial, que es tan difícil de aprender que da miedo. Quizá por eso hasta el sistema científico argentino tiene muchísimos problemas para validar la investigación, no sobre arte, desde el arte, en el arte, porque produce conocimiento y produce valor. Algo de esto ya lo dijo Alejandra en el inicio, en términos que quiere desmontado, de pedo y... Pero el entramado es tan complejo que hace que cuando yo esté, estuve hace unos días en Santa Coloma, me preguntaba por qué la Fiesta Nacional del Mondongo, que es una sola vez al año en Santa Coloma, no tiene un dispositivo cultural que tiene que ver con la globalización, con las geografías sustentables, con el patrimonio cultural que tiene que ver con la comida, con un montón de entramados en relación donde las empresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, pueden hacer cultura y dar sustentabilidad a los territorios de las provincias. No es menor el arte y la cultura. Produce una forma invalorable y sustentable de producir agenciamiento. Hoy se habló mucho y lo dijo mucho Don Luis respecto de cómo se tienden entramados solidarios. Si el sistema industrial argentino no comprende que en el arte tiene un aliado potente, un aliado único que construye ciudadanía, federalismo, posibilidad de trabajo y la posibilidad de soñar, como sociedad estamos perdidos. Dicho esto, que me parece que es clave para entender por qué son necesarios, sustanciales y potentes los premios de Came Cultura, voy a nombrar a las y los artistas destacados. Es la solidaridad. Si no se es solidario, en esto estamos perdidos como sociedad. Artista destacada por su labor y trayectoria, Anaí Rayén Mariluán, música de Río Negro. ¿Sí? Que suba, que suba. Y después doy la otra. Y le pido que se queden además porque además son mujeres. Anaí, si quieres acercarte, dice unas palabras. ¿Eh? Ahí tenemos un inalámbrico. Bueno, muchas gracias, artista destacada. Muchas gracias. Quiero agradecer a Matías y a Marta que hicieron que yo llegara a Buenos Aires. Para mí, legitimar cultura es en territorio. Yo pertenezco a un pueblo que necesita... no legitimarse en Buenos Aires, sino empoderarse en sus maneras de decir distinta y bella, como es una cultura que se ha querido silenciar después de la conquista del desierto. El no éxito de esta campaña hace que esté yo, como mujer, cantando junto a muchas de mis hermanas. Muchas gracias. La segunda mención de artista destacada, pintora, Linda Romano Casañez. Vamos a pedirle al nieto que suba, por favor, que vas con dos premios hoy. ¿Tienes acá abajo el...? Sí, sí, sí. ¿El qué? Bueno, la abuelitud tiene estas cosas. Ahí va. Ahí vamos para esa foto. Bueno, vamos a anunciar el tercer puesto. Lo va a anunciar Susana Pérez. ¿Sí, Susana? El tercer puesto.
Vayan quedándose los distinguidos en el escenario, por favor, y después vamos a hacer una foto grupal. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estoy muy agradecida por haber podido participar como jurado en este evento. Y el don no es mi palabra, el don mío es más el ver. Y realmente el poder ver, digamos, tanto trabajo que se ha hecho aquí para poder, digamos, enriquecer el trabajo de nuestros artistas y de los artistas de, digamos, de las ciudades, de las regiones, es tan importante porque generalmente nos cuesta mucho ser visibles, digamos, a una ciudad tan grande como es Buenos Aires, que es, digamos, de donde se da el puntapié quizás para muchos de todos nosotros. Así es que estoy muy agradecida de poder en este momento dar este premio a María Florencia Raffi de Artes Plásticas. De Corrientes. Felicitaciones, María Florencia Raffi, correntina. Bueno, vamos con el segundo puesto. Sí, segundo puesto. Lo van. Ah, sí. Mirá, son chaqueños, aspeñenses. Hoy Chaco está de fiesta acá arriba, ¿eh? Bueno, Elena Presas va a anunciar el segundo puesto. Por favor, Elena. Hola. Bueno, buenas noches. Hoy tenemos el grato gusto de tener una institución del Chaco como es el señor Luis Landricina, que es un placer tenerlo. Y a Tarragorros Corrientes, por favor. Yo siempre digo que la cultura es como esa semilla que se siembra desde lo más alto de nuestro país hasta allá abajo. Esa semilla va creciendo, creciendo como una hermosa planta, donde después sale todo esto que acá brilla. Gracias a Came, gracias a Feba, que ha logrado que la cultura se desparrame como esa semillita. Así que hoy tengo el placer de nombrar a Fabricio Aguilar, de fotografía, de la provincia de San Luis. Un país diferente, como le llaman. Así que para mí es un placer. Ahí está, se lo entrega. ¡Felicitaciones! ¡Qué distinción! Segundo puesto, ¿eh? Una maravilla. Las fotos ahí, todos al medio. Bueno, ¿estamos preparados para el primer puesto? Alfredo, ¿querés acercarte vos? Te toca a vos, ¿eh? No está Juan Carlos Pallarols, primer puesto. Lo anuncia el presidente de CAME, Alfredo González, por favor. Gracias. Tengo que bajar un poquito más alto. Bueno, decía recién que Tarragorros, me dice, sin cultura no hay comercio, y es cierto. Como también el comercio y en las provincias que son innovadoras con este tema de la ley de mecenazgo o la ley de sponsorización para el deporte, la ley de mecenazgo es la importancia que tiene para justamente para la cultura. Aquí CABA lo tiene, de la provincia del Chaco tiene, creo que otras provincias también, no son muchas, ¿sí? Bastantes provincias están teniendo y eso es importantísimo justamente para apoyar Córdoba Capital, sí señor, es así. San Juan. Así es. ¿Eh? Sí, señor. Va a tener que brotar. Así, don Luis. Bueno, nuevamente agradecido por, desde CAME, desde el Comité de Presidencia de CAME, que me toca presidir, y el Consejo Directivo de CAME,
agradecer a todos este gran esfuerzo y trabajo que llevan adelante con la cultura. Nosotros estamos mucho más relacionados de lo que creemos con la cultura, y principalmente en los pueblos o en las ciudades más alejadas, aún más todavía arraigado la hermandad y el trabajo en conjunto que se lleva. Lo que necesitábamos, y seguramente la cultura también necesitaba, tener el espacio dentro de las mismas entidades gremiales de empresaria, como lo estamos haciendo a través de CAME, de una idea que salió de aquí, de Provincia de Buenos Aires. Por eso es muy bueno poder replicar, y es el federalismo de CAME que lo ejercemos, no solamente en las grandes ciudades, sino en cada punto de nuestro país. Por eso la importancia de poder llevar adelante, y agradecer a todo el jurado. Lamentablemente Juan Carlos no pudo haber llegado, pero hubiese sido muy lindo poder estar que nos esté acompañando como siempre lo hace en todos estos premios que se entregan, y en estos eventos que se generan a través de la cultura de CAME y de distintas federaciones de todo nuestro país. Voy a anunciar el primer puesto de este primer premio, de esta primera vez de CAME Cultura Nacional. El primer puesto es para la música, y viene del norte, de una provincia del norte, viene de la provincia de Tucumán, el señor Luis Marcelo Ruiz. Felicitaciones, ¿eh? Hace 15 años, como lo contábamos antes, inició la orquesta como un proyecto de contención social. Sigue trabajando en el comedor Cáritas del barrio 2 de septiembre de Tucumán. Se desempeñó haciendo trabajo social y educando con la música, no solo a quienes componen, sino transformando a una comunidad. Jóvenes músicos se han convertido en profesores en nuevas generaciones. Felicitaciones. Bueno, hacemos la foto conjunta, felicitando a ellos. Y también vamos a hacer una distinción y un reconocimiento al jurado. Las señoras María Eugenia Sicabo y Norma Huguén son miembros de la Comisión de CAME Cultura. Van a dar un reconocimiento a los miembros del jurado también, que tanta y tan buena participación y tan activa han tenido acá. Sí, como siempre. Un placer haberlas tenido también. Así que ahí se acercan para reconocer a... Ah, sí, por supuesto, al ganador. Todo suyo el micrófono, vamos. La verdad que muchísimas gracias. ¿Qué puedo decir después de haber escuchado al maestro Luis Andricina? Solamente puedo decirle, en la locura que tengo, he fundado varias orquestas. La última orquesta que he fundado tiene 6 años de existencia. Es la única orquesta que existe dentro de un penal en todo el país. Existen experiencias de coros, pero no de orquestas. Yo la he fundado, y hace poco hemos logrado hacer nuestro primer concierto extramuro. Junto con este concierto, yo tenía una discusión con algunas personas que les decía, lo ideal no es que construyamos cárceles para 10.000 internos, lo ideal es que tengamos cultura para que no existan las cárceles. Muchas gracias. Ahora sí, reconocimiento para los miembros del jurado, para todos. Les agradecemos mucho. Bueno, estamos para hacerle la foto conjunta, la foto con los ganadores, Y en realidad todos son ganadores, porque todos estuvieron en esta fiesta extraordinaria. A ver si entramos ahí todos en la foto, más juntitos al centro y más juntitos ahí, bueno. Está, para que entremos todos. Sí, que se vean los premios. Ahí está. Y ahí lo estamos viendo y mostrando. Bueno, qué exitazo estamos teniendo y finalizando ya de esta manera con esta foto, esta primera fiesta, esta primera edición de los premios CAME Cultura 2022. Agradecemos especialmente la participación de autoridades presentes, nuestro jurado de lujo, a todos ustedes, a Antonio Tarragorros, a don Luis Landricina, autoridades de todas las federaciones del país. Aplauso y nos vemos el año que viene, seguramente. Gracias por la compañía, gracias por estar. Lo disfrutamos un montón. Si Alfredo
O Ale, ¿tienen ganas de decir unas palabras? Vamos todavía, ¿eh? Ah, sí, Cosechero. ¿Franco, estás por ahí? Vamos con Cosechero, sí. A ver, Franco. ¿Está Franco? ¿Por dónde lo tenemos a Franco? Ah, acá viene Franco. Sí, Franco. Sí, la pista tenemos. Y vamos despidiéndonos con esta versión extraordinaria de Cosechero de Franco, nuestro enorme artista creciente de la provincia de Misiones, Franco. Posadeño, misionero. Vamos adelante, dale. La pista cuando quieras nomás, ¿eh? El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo. De Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso a Franco, porque la verdad que una voz a seguirlo en las redes, ¿eh?